¡Hola! ¿Cómo están mis luchadores? Espero que todavía sigas guardando mucha energía porque esto no ha terminado y tras el Gamescom de San Diego a través de su panel dejaron caer unos cuantos trailers más información vital sobre tu juego favorito Mortal Kombat 1. Lo que nos ha servido para confirmar algunas de nuestras sospechas como era el saber el plan que tienen preparado para nosotros. Así que no me dejas otra que empezar por el inicio del todo, siendo en este caso cuál... ¡Ah, sí! ¡La parte del... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos. Soy Rye Snake Eyes. Y venga, échatelo, no seas tonta, que lo... ¡Wow! ¡Cómo huele, mamona! Yeah, a veces es mejor avisar primero que ella hace de nuestro cameo en el próximo combate. Vale, como dijimos, el Gamescom de San Diego nos trajo unas cuantas novedades que aprendimos tras los últimos clips y comunicados por parte del equipo. Por ejemplo, entre ellas recibimos un nuevo tráiler, el cual se centró bastante en los guerreros Ungadi. Y si bien es cierto que la gran mayoría de los avances recibidos sobre este juego estaban hablando de la jugabilidad, pues esta vez fue muy interesante, ya que se enfocaban más bien sobre los reinos y habitantes reiniciados luego de los hechos producidos al final del DLC de Mortal Kombat 11. Entonces, en particular, tras este último vídeo, se destacó la nueva historia de los guerreros Ungadi, los cuales parecen estar habitando la nueva versión de Edenia, donde el personaje de Milina más bien se trataba de la princesa de este reino. Por ejemplo, estas sacerdotisas guerreras Ungadi fueron entrenadas desde la infancia para proteger a la familia real del mundo exterior a toda costa. Pero en algún momento, antes de los eventos de Mortal Kombat 1, debe ser que Lin Mei lideró a los guerreros Ungadi, pero no pudo proteger al padre de la princesa. Lo que lamentablemente provocó algunas discrepancias con sus antiguos aliados a su regreso mientras intenta advertirles sobre un peligro inminente. Por lo que daba más bien la sensación en que Tanya y Lin Mei ahora estaban en desacuerdo dentro de la comunidad. Y sin embargo, cabe destacar que en la biografía de Milina hablaban de ella como de un ser impulsivo que provocaba desconfianza. Mientras que en el caso de Kitana ganaba más protagonismo porque demostraba ser todo lo contrario y se cree que pueda sustituirla. Pero claro, a todo esto el problema de Milina es que ha quedado infectada tras la enfermedad Tarkat, que por ejemplo en el nuevo tráiler vemos que Milina aún no se ha convertido del todo en su forma completa de Tarkat. Y más bien lo estaba suprimiendo, lo que significa en otras palabras que podemos ver un nuevo lado de Milina que nunca antes habíamos observado. Y la verdad que esto también puede ser un cambio que seguro será bien recibido en la historia, ya que siempre se nos ha presentado como una de las mayores enemigas de Kitana. Por un lado, se ha comentado que Mortal Kombat 1 tendrá una experiencia expansiva para un solo jugador. Y esto es una genial idea para aquellos que están cansados de tener que estar forzados a solamente jugar en multijugador contra otros adversarios online. Y, por ejemplo, esta cuestión quedó confirmada a través de un creador de contenido llamándose Caboose, quien lo había afirmado tras haber asistido al evento. Y sinceramente, si te pones a pensarlo, tiene bastante sentido, ya que el reinicio tiene mucho terreno que cubrir al presentar estas nuevas versiones alternativas de alguno de los personajes y entornos más icónicos de la franquicia, para que al menos ahora intentemos deducir cómo sus historias han cambiado en este nuevo universo. Ahora, precisamente hablando de Milina, o mejor dicho, Baraka, que ya están confirmadas sus presencias como personajes principales, pues sus nuevos diseños para Mortal Kombat 1 se explicaron durante ese mismo panel de la Comic-Con. Y, por ejemplo, estas nuevas apariencias se atribuyen a la enfermedad de Tarkat que está transformando a los personajes que una vez fueron humanos en criaturas nuevas y más monstruosas, a lo que el director Ed Boon describió como una transformación descomunal. Luego, sí que se explicó que Baraka ya no parece humano debido a que fue infligida por más tiempo que Milina, mientras que todavía pueda conservar una forma humana, pero que está cambiando rápidamente a medida que avanza esa enfermedad. Además, sobre Baraka tuvimos una biografía en Twitter, lo que queda de ella, revelando curiosos detalles, ya que anteriormente era un comerciante respetado antes de haber sido una víctima del Tarkat como Milina. Y lamentablemente, cuando se descubrió, fue expulsado, quedándose condenado a vivir en una colonia del mundo exterior con una condición similar a la de esos habitantes. Y para colmo, cuando llegó ese momento, la colonia estaba justamente en conflicto donde sus nuevos compañeros se estaban rindiendo. Hasta que gracias precisamente a Baraka y su desesperanza, los defendió para mejorar sus vidas. Así que quién sabe si es que podemos ver una versión humanizada de Baraka. Luego, sobre la lista de personajes del juego, se ha rumoreado que la mitad de la lista de luchadores aún no se ha revelado. Pero gracias a esta última actualización, se han mostrado hasta 9 personajes principales que podemos utilizar, incluyendo ahora a Tanya, Baraka y Lin Mei, siendo esta la primera aparición desde Armageddon.
Así que más o menos ten en cuenta que las cosas están más o menos así para que te hagas una idea a falta de conocer a los últimos de este repertorio. En el caso de Li Mei, estamos ante un personaje que no hemos visto como jugable desde Armageddon, pero ahora se ha mostrado de una manera destacada cuando ha comenzado este nuevo tráiler. Y ahí se pudo apreciar cómo Li Mei se lanzaba directamente sobre Raiden con técnicas de patada mientras lo acribillaba por la pantalla y manifestándose la energía rosa para hacer que sus ataques duelan todavía más. Desde ahí pasamos a otra cara muy familiar que no hemos visto desde hace mucho tiempo, siendo en este caso Tanya, quien conservó sus movimientos tradicionales al estilo gimnasta y utilizando una especie de bastón segmentado para mejorar sus golpes. Ya que Tanya también es seguida por un halo en ciertos puntos, quizá mostrando una especie de nueva mecánica de personaje única. Sin embargo, debo confesarte que ya hemos conocido el primer pack de contenido descargable con nuevos personajes jugables denominado Combat Pack. Que por cierto, recuerda que esto viene incluido si has reservado la edición Premium o te hiciste con la Collectors. Mientras que de lo contrario, si estás interesado, tendrás que comprarlo aparte como un DLC. Realmente llegados aquí no tiene por qué ser una sorpresa porque ya lo supimos tras un descuido de Amazon Italia, quienes adelantaron todo esto que os voy a anunciar, pero al menos ya tenemos un tráiler para conocer a estos nuevos luchadores. El primero de ellos es Peacemaker, un temerario defensor de la paz que en la mayoría de los casos suele actuar a través de una violencia desmedida. Además, esta versión del pacificador que ha llegado a Mortal Kombat 1 está inspirada en la encarnación de John Cena, un luchador profesional reconvertido a estrella de Hollywood que debutó en el Escuadrón Suicida de James Gunn. Y a raíz de ahí ya hemos visto que se ha establecido definitivamente con su propia serie de televisión. Luego, en el caso de Omni-Man, quien un día llegó al planeta, obtuvo el reconocimiento como el mayor defensor de la Tierra mientras formó su propia familia como Nolan Grayson. Y el problema de él es que quizá más que un héroe para la humanidad es posiblemente una amenaza. Sobre Homelander, un patriota de la encarnación del bien, la justicia y el estilo de vida americana de cara a la galería, pues la realidad es que se trata más bien de un cruel, narcisista y sádico superhéroe, con un nivel de fuerza absolutamente demoledor y superpoderes muy similares a los del Hombre de Acero. Ten en cuenta que la versión de Patriota que vemos en Mortal Kombat 1 es una réplica fotorrealista del personaje mostrado en la serie de televisión de Amazon Prime Video, contando en este caso con la imagen de Anthony Starr caracterizándose como el personaje que es. Y más adelante hemos visto como mucha gente estaba pidiendo al clásico Ermac, el cual efectivamente sí que va a regresar, aunque no es un luchador como tal, sino una reencarnación de incontables almas en pena que Shao Kahn transmutó en uno de los mayores poderosos guerreros, lo que explica el origen de todos sus conjuros y poderes que han desafiado la lógica. Además del hecho de que cuando se refiere a sí mismo lo hace en plural. Mientras que su apariencia ha sido muy discutida por la comunidad, pero como porta una capucha similar a Rain, hace pensar que su historia ha quedado conectada con la Academia del Mundo Exterior. Sobre Quan Chi, es uno de los mayores antagonistas de toda la saga de Mortal Kombat hasta que Raiden lo puso en su sitio y queda por ver cuál es el papel que quieren darle por estos lares. Por último, sobre Takeda Takashi, es un poco extraño porque al tener un vistazo más cercano sobre él se siente que ha envejecido bastante, pero portando a su vez un traje futurista, lo que puede significar algo en esta trama. Precisamente su traje, si te fijaste, se inspira en los uniformes de Shinra y Ryu de Mortal Kombat X. Pero claro, hay que tener presente que la historia fue reescrita ahora y el clan de los ninjas de Escorpión jamás existió. Y para colmo, Kenshi forma parte de una yakuza japonesa, lo que suena interesante el descubrir cuál es su nueva personalidad y por supuesto el contexto que tiene ahora. Por cierto, como secreto a destacar durante este último vídeo, pudimos ver a una mujer llamativa de pie detrás de Tanya, que parece ser un poco diferente a lo que habíamos conocido antes como el camaleón. En verdad, no es que se trate del ninja camaleón de Mortal Kombat Trilogy, sino más bien como algo así de su contraparte femenina. Solo que ahora, en lugar de tener un cabello negro y el traje gris de la versión del clásico, resulta que el camaleón ahora puede estar sacando mucho más de su diseño de Mortal Kombat Armageddon, solo que sin su armadura esmeralda y su piel casi translúcida. Mientras que ahora está utilizando un atuendo amarillo de las fuerzas de Ungadi bajo el mando de Tanya. Pero en verdad, Chameleon aún destaca en comparación con los otros guardias. Ahora, sobre los personajes de cameo que ofrecerán un apoyo en el combate, ya sabéis que son muy importantes porque puedes elegirlos para establecer combos de ayuda en mitad de las peleas. Y aunque estos no puedan utilizarse como luchadores principales, sí que siguen siendo predominantes en ciertos momentos. Por eso cabe señalar que ya tenemos elaborado una lista de personajes confirmados, teniendo ahora dos nuevas incorporaciones.
siendo en este caso dos clásicos como es Goro y Darius uniéndose al repertorio a falta de recibir más. Mientras que Chameleon puede añadirse aquí tras nuestras oposiciones, pero todavía sin confirmar. Y esto ha sonado genial porque Goro promete regresar luego de su muerte canónica en el noveno videojuego. Y que por cierto se ha confirmado que en el caso de los Combat Kids como es Cassie, Kunjin, Jackie y Takeda no aparecerán en Mortal Kombat 1 debido a que aún no han nacido en esta comunidad, salvo que se lance más adelante como un DLC de invitados. En teoría, es muy probable que pronto recibamos un nuevo tráiler del juego, según las palabras nuevamente de Caboose, el creador de contenido en YouTube, ya que este clip parecía ampliar principalmente lo que se mostró en el tráiler de Link Way lanzado anteriormente. Y ese metraje extendido adelantó más sobre las ideologías de Sub-Zero y Scorpion, que van a ser diferentes. Y a pesar de que los dos se muestran formando un equipo junto a Smoke en la nueva comunidad como hermanos, pues a lo largo de la historia de Mortal Kombat 1, Sub-Zero sugiere que en lugar de defender el reino de la Tierra tiene que liderarlo, insinuando otro giro malvado en el futuro, pero es ahora cuando Scorpion no parece estar de acuerdo y afirma que no puede abandonar la tradición. Por eso en este nuevo vídeo revela que Smoke estaría en el lado de Scorpion. Por último, como adelanto filtrado, parece ser que Motaro y Reiko regresarán también en Mortal Kombat 1. Y esto se reveló en un vídeo filtrado que seguramente recibiremos muy pronto, donde una discusión entre Li Mei y Liu Kang es interrumpida y se puede ver cómo ahora Li Mei y Reiko están en una nueva pelea. Pero si te fijas, en la armadura de Reiko mostraba claramente la cabeza de Onaga, lo que indica que él también va a desempeñar un papel importante en la historia de este juego. Hasta que en el caso de Motaro también parece tener hasta dos piernas, al igual que en Mortal Kombat Armageddon en lugar de un modelo de cuatro patas, lo que indica que la maldición de Sokan que convirtió a la raza de centauro en minotauros bípedos está vigente en esta nueva comunidad. Ten en cuenta que todavía no está confirmado si son personajes principales o de cameo, pero tiene pinta de que alguna de las dos van a ser seleccionables. Ok, y esto es todo lo que puedo contaros sobre Mortal Kombat 1 y ahora me encantaría saber tus opiniones. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao.